Bienvenidos a Frontera Geek. A puertas del estreno de la tercera y posiblemente última entrega de la saga, el día de hoy les traemos el recuento de los hechos que llevaron al misterioso Robert McCall a abandonar su tranquila vida para abrazar la identidad que nunca pudo dejar atrás, la de aquel que equilibra la balanza, The Equalizer, el justiciero. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. La sed de venganza de John Wick, o la búsqueda implacable de Brian Mills, dos sagas cinematográficas de acción en la que la odiosa arrogancia criminal se convierte en el talón de Aquiles de grandes organizaciones e imperios del bajo mundo, una característica heredada y que comparte la saga del héroe en el que profundizaremos el día de hoy, Robert McCall. The Equalizer, término que en castellano significa igualador, el que equilibra la balanza. Dado que dicho objeto fue adoptado como símbolo de la justicia, la adaptación del título en castellano terminó siendo El Justiciero. Si bien la saga Taken de Liam Neeson vio la luz varios años antes, el concepto de un ex agente convertido en vigilante y combatiente del crimen provino de más de una década atrás, con la serie del Justiciero, The Equalizer original. Serie de televisión estadounidense que fue emitida entre 1985 y 1989, con 4 temporadas y que fue protagonizada por el actor británico Edward Woodward en el papel de Robert McCall, un ex agente de inteligencia que se desempeñaba como investigador privado y justiciero, ávido de enfrentar a todo delincuente, banda, organización o grupo criminal o terrorista, haciendo uso de sus desarrolladas habilidades y recursos. A inicios de la década del 2010, el productor Jason Blumenthal y un grupo de personas del entorno cinematográfico descubrieron que los derechos de The Equalizer estaban libres, y habiendo sido fanáticos de la serie original, decidieron adquirirlos para desarrollar una franquicia teniendo en mente como actor protagonista al gran Denzel Washington, con quien ya habían trabajado en otros proyectos. El guion de la película fue escrito por Richard Wenk, responsable de algunas entregas en las sagas de Jack Reacher con Tom Cruise y del proyecto Expendables de Sylvester Stallone. Para dirigirla, recurrieron a Antoine Fuqua, también director de otro famoso film protagonizado por Denzel Washington, Día de entrenamiento junto a Ethan Hawke, papel por el que Denzel se haría merecedor de un premio de la Academia en el año 2002. Según lo narrado en entrevistas, el concepto del héroe citadino ligado a una vida común y ordinaria causó impacto en Denzel, por lo que decidió unirse al proyecto de inmediato. Junto a él, el cast incluyó a Melissa Leo como Susan Plummer, actriz ganadora del Oscar por su papel en la cinta The Fighter del año 2010. Bill Pullman en el rol de Brian Plummer, actor conocido por numerosos y variados films como la comedia y sátira Spaceballs, Día de la Independencia, Gasparín, etc. Al neozelandés Marton Sokas, actor conocido sobre todo por sus roles como antagonista, tales como Guy de Lusignan en Kingdom of Heaven o Trevor Goddard en Neon Flux. David Harbour como el detective Frank Masters, actor más conocido por su papel como el oficial Jim Hopper en la exitosa serie Stranger Things. Y finalmente, pero no menos importante, la joven Chloe Grace Moretz como Alina, actriz que pese a su corta edad, ya se había hecho de numerosos papeles y premiaciones,
incluyendo el de Hit Girl en Kick-Ass, papel que le hiciera bastante conocida desde su niñez. El éxito del estreno, acompañado de una gran recaudación en el año 2014, aseguró una secuela igual de exitosa en cuyo reparto, además del retorno de algunos de los personajes iniciales, también se sumó Pedro Pascal, actor con una carrera en ascenso cuyos más recientes e importantes roles fueron Din Djarin, el mandaloriano del Star Wars de Disney, y Joel Miller en la adaptación del videojuego The Last of Us. El soundtrack de ambas cintas estuvo a cargo del codiciado compositor Harry Gregson Williams, responsable de la musicalización de cintas como Las Crónicas de Narnia o el soundtrack de la saga de videojuegos Metal Gear Solid. Pero queremos señalar que el soundtrack también cuenta con temas de otros autores, entre los cuales resaltamos Vengeance de Zach Hemsley, la pista que mejor representa el espíritu del film, tanto en lo épico como en la identificación hacia la lucha del héroe. ¿Cuál es la historia moderna de El Justiciero? Veámosla a continuación. Como todos los días, Robert McCall cumple detalladamente con su rutina, preparando su desayuno, alistando su ropa y vistiéndose, todo bajo un estricto control de tiempo para cada actividad. Acude a un trabajo simple y ordinario donde también ayuda a sus amigos, como a su compañero, para alcanzar una meta de disminución de peso. Y acabado el trabajo, retorna a continuar con su rutina personal, con tareas domésticas, un poco de lectura y preparándose para salir a la misma cafetería de siempre, lugar en el que también tenía protocolos muy específicos para pasar la velada, incluyendo pequeños intercambios de palabras con una joven que cada tarde pasaba por ahí para comer un postre antes de cumplir con sus deberes. La atención a clientes como dama de compañía. Una actividad que, aunque era evidente que no era de su agrado, continuaba ejerciendo por algún motivo ajeno a su conocimiento. Del mismo modo, Robert también era un misterio para las personas de su entorno, cuya curiosidad por su pasado le permitía jugar con sus mentes y hacerles creer alocadas historias, como una supuesta ex-membresía a una banda de soul de los años 70. Otro día aparentemente común, la joven de la cafetería llega ofuscada, pero intenta distraerse conversando con él sobre su hábito de lectura, los 100 libros que toda persona debería leer, y específicamente sobre el número 91 en su lista, El Viejo y el Mar. Historia que él señala representa la lucha del protagonista contra un adversario y el afianzamiento de su propia identidad en aquel conflicto. En el mundo, cada quien tiene que ser lo que es. Moraleja que parece tocar una fibra sensible en la mente de la joven. La conversación se interrumpe por una llamada telefónica avisándole de un nuevo cliente, uno que ella ya conocía y que no deseaba atender por sus desagradables hábitos, pero que por órdenes de alguien más, igualmente tenía que aceptar. La joven sale notoriamente consternada y cambia su expresión ante el cliente, pero aún sin haberlo conversado, Robert sabía que la chica era muy infeliz haciendo lo que hacía. Al día siguiente, Robert la encuentra somnolienta, con un moretón en el rostro, situación en la que ella rompe sus protocolos de conversación y decide acercarse, obteniendo de él una invitación para sentarse en su mesa. Muy insegura, la joven se sienta, pero Robert intenta hacer que se relaje con un saludo de puño, muestra de confianza que impulsa a la joven a hacer confesiones mayores a las que ambos hubieran esperado, tales como Alina, su nombre real, o su verdadero interés, ser cantante. Conversación en la que ella expresa su desesperanza tácitamente, además de cautivar al siempre flemático Robert al adivinar que él era viudo, conexión emocional que desemboca en bromas y sonrisas. Más tarde, Robert y Alina caminan de regreso a casa conversando sobre el libro que él había iniciado, uno sobre un hombre que cree ser un caballero en una era donde dicho título ya no existía, y así es que llegan hasta un parque donde ambos son alcanzados por un vehículo. Un hombre conocido de Alina se acerca a ella y después de gritarle, la golpea. Pero es la misma joven quien pide a Robert que no intervenga, que todo estaba bien. Alina sube al auto y el hombre se acerca a Robert, y pensando que se trataba de un potencial cliente, le entrega una tarjeta de su servicio de damas de compañía.
McCall acepta con una sonrisa forzada y observa el auto irse, temiendo por lo que pudiera sucederle a su nueva amiga. Al día siguiente, Robert continúa pensando en el caso de Alina. Asiste a la cafetería como todas las tardes, pero sin ver señal alguna de ella. Y esa corrosiva inquietud continuaba el día siguiente, hasta que el dueño de la cafetería le informa que la chica estaba hospitalizada, en cuidados intensivos. Robert asiste al hospital y la ve acompañada de una amiga, y aún estando lejos podía distinguir sus enormes moretones y heridas. Algunos minutos después, Robert logra que la joven que la acompañaba le cuente lo que había pasado. El cliente de aquella noche la había golpeado y ella le devolvió el golpe, por lo que su jefe Slavi, el hombre que conoció en el parque, la golpeó como castigo y ejemplo para todas las demás. Robert pasó aquella noche pensando, con una enorme ansiedad. La noche siguiente, Slavi llega a su restaurante en su lujoso vehículo, y es estando ya reunido con su grupo de matones y guardaespaldas que Robert, de algún modo, entra en el mismo salón. Aparentemente dubitativo, Robert camina en dirección a Slavi bajo la atenta mirada de los demás hombres. Sin dejar de lado su obsesiva y metódica búsqueda de simetría en el escritorio de aquel hombre, Robert explica la razón de su visita, el ofrecimiento de casi $10,000 por la libertad de Alina. Oferta de la que Slavi y los demás rusos se mofan y rechazan, con vulgares burlas y una clara intención de humillarlo por su osada petición. Sin haber obtenido nada, Robert toma su sobre y lo guarda para retirarse. Pero estando ya en la puerta se detiene y piensa con impaciencia, hasta que decide cerrar la puerta, ponerle cerrojo y volver a mirarlos, aunque con una expresión muy distinta. En tan solo un par de segundos, Robert observa todo detalle en la habitación, las ubicaciones de cada uno, sus accesorios, los objetos que los rodean y las armas que empuñaban. Y después de decir en voz alta 16 segundos, activa su cronómetro y comienza a caminar hacia Slavi. Es en esos 16 segundos que los esbirros del ruso lo intentan atacar, siendo bloqueados y asesinados de maneras increíblemente rápidas y efectivas, exceptuando con Slavi, quien se desangraba en el suelo, y su segundo, hombre al que ejecuta lentamente, como si disfrutara de su sufrimiento. Con todos en el suelo, Robert detiene su cronómetro y se muestra inconforme con el resultado. 19 segundos, 3 más de los que había calculado. Y es después de eso que se sienta frente a Slavi y le informa que en menos de un minuto, su cuerpo iba a colapsar y moriría. Aquella joven a la que golpeó iba a seguir su vida después de todo. Pero él iba a morir en aquel pedazo de suelo por no haber aceptado los casi $10,000. Con el hombre muerto, Robert se queda en el suelo lamentándose por lo que se vio forzado a hacer, y ese cargo de conciencia lo acompaña mientras lava sus manos de la sangre de aquellos sujetos, e incluso en su intento de conciliar el sueño. La muerte de aquellos mafiosos demanda explicaciones para la organización criminal, por lo que un enviado especial llega a la ciudad para investigar los asesinatos. Un hombre experimentado que con solo observar la escena del crimen es capaz de darse cuenta que se trató de un solo atacante, y que con una amenazante actitud puso en claro a los policías corruptos que cubrían sus actividades que había llegado para dirigirlos y dar a su problema una solución, cueste lo que cueste. Una mañana, Robert descubre que su compañero Ralphie, aquel al que ayudó a adelgazar para que lograra obtener el puesto de agente de seguridad, había renunciado al trabajo, razón por la que decide buscarlo en su casa, descubriendo que un incendio supuestamente accidental en el restaurante de su madre lo había forzado a dimitir para ayudarla a recuperarse. Y mientras tanto, el ruso conocido solo como Teddy buscaba información sobre lo sucedido entre sus agentes, al mismo tiempo que daba castigos ejemplares a aquellos que no mostraran respeto a su autoridad. Un mensaje bastante claro respecto a quién estaba al mando. Su búsqueda de respuestas lo conduce a la joven Mandy, quien temiendo por su seguridad y la de su amiga Alina, decide ocultar su amistad y todo lo que sabía de ella.
Aquella misma noche, el verdadero problema de la madre de Ralphie queda al descubierto. Un par de oficiales de policía que coaccionaban y exigían pagos semanales a ese y otros negocios bajo amenaza de accidentes por incumplimiento. Accidentes como el incendio del otro día. Al salir del restaurante, Robert llama su atención refiriéndole sus actividades corruptas, mostrándoles incluso un video en el que se les veía infraganti. Después de sugerirles que devuelvan el dinero cobrado y tolerar sus burlas y empujones algunos segundos, Robert reacciona y los anula con pocos pero rápidos y precisos golpes, dejándoles en claro que al día siguiente tendrían que devolver todo el dinero, o el video que les mostró estaría en todos los noticieros una hora después. Y dicho y hecho, al día siguiente ambos policías corruptos devuelven lo robado bajo la promesa de no volver a hacerlo más. Acto que no solo devuelve la esperanza a la mujer, sino que también permite a Ralphie regresar a su trabajo. Por otro lado, sin embargo, Teddy volvía a interrogar a Mandy sabiendo de sus anteriores mentiras, por lo que después de obtener información de Alina y la revelación del amigo que la visitó en el hospital, acaba con la vida de la joven. Esa nueva información le permite seguir una pista real, descubriendo a su misterioso sospechoso. En la mañana, un delincuente tiene la muy mala idea de asaltar a una cajera del hipermercado en el que Robert trabajaba, llevándose tanto el dinero de una de las cajas como también el anillo de oro de la mujer, un recuerdo de su madre. Y si bien Robert comienza a prepararse para actuar, la presencia de niños en la cercanía lo inhibe, pero solo de momento, pues tras seguir al delincuente hasta afuera y ver el número de la placa de su auto, decide resolver el asunto más tarde, para lo cual saca un martillo de construcción del estante de herramientas en venta. Al día siguiente, la mujer llega a su estación de trabajo y al abrir la caja registradora encuentra su anillo robado. Esto, mientras McCall limpiaba la sangre del martillo que se llevó y volvía a colocarlo en su lugar. Aquella noche, Robert se preparaba para ir a la cafetería como era costumbre, pero detecta una anomalía y encuentra a Teddy en su puerta, hombre que haciéndose pasar como oficial de policía, le hace algunas preguntas respecto a la noche en que Slavi y sus hombres murieron, aunque su actitud y falta de una placa delatan su falsa identidad, por lo que Robert se ve ante la necesidad de tomar nuevas medidas. Durante el día, McCall comienza a ser observado y vigilado por la mafia rusa, sus documentos y antecedentes estudiados, pero no había nada que explique sus habilidades y preparación, un misterio que había captado toda la curiosidad de Teddy. Llegada la noche, mientras estaba en la cafetería, un trabajador de construcción llega y hace un pedido que demanda al dueño ausentarse, y es después que con un arma en mano, indica a Robert que siga sus instrucciones, acto que como era de esperarse, también termina con el sujeto muerto y con un apagón provocado por él. De manera bastante osada y desafiante, McCall sale del restaurante y se acerca al vehículo en el que el ruso y el detective Masters esperaban, tomándoles numerosas fotos con su teléfono y escapando entre los edificios. Algunos hombres lo persiguen, pero él sorprende y deja inconsciente a uno de ellos, descubriendo que también habían policías en el bando de la mafia. Poco después, los hombres de Teddy invaden el edificio y departamento de Robert. La infructuosa búsqueda es observada por él a través de numerosas cámaras que instaló previamente. Fue así como pudo ver la magnitud del asedio que enfrentaba. Después de eso, Robert va en busca de sus viejos amigos, los esposos Brian y Susan Plummer, aquellos que asistieron a su funeral sabiendo que estaba vivo, los únicos amigos que le quedaban de su otra vida. Susan también fue miembro de la agencia gubernamental de la que él fue parte alguna vez, y por eso, Robert le pide que lo ayude a obtener información de sus recientes enemigos. Él no solo había acabado con 5 mafiosos, había dañado las operaciones de una organización criminal mucho más grande, la de un hombre llamado Vladimir Pushkin, dueño de una intrincada red de venta de armas, drogas, trata de personas y todo lo que uno pudiera imaginar. Un hombre intocable por sus recursos y contactos. El hombre que lo perseguía, por otro lado, era Nikolai Ichenko, un excombatiente Spetsnaz, el violento hombre que resolvía los problemas de Pushkin,
un sociópata a sueldo. El panorama era claro. La cacería de Robert no iba a parar hasta que estuviera muerto. Él y todos los que le importaban. La difícil situación tenía a Robert ante una encrucijada. Un día hizo algo por alguien indefensa porque estuvo en su poder hacerlo, aún sin saber el por qué sintió la necesidad de hacerlo. Pero Susan sí lo sabía. Era porque él era así, porque siempre lo fue. A veces uno toma decisiones erróneas para llegar al lugar correcto. La dubitación de Robert parece aclararse cuando Susan le pide que simplemente sea lo que él siempre fue. Tras despedirse, Brian pregunta a su esposa si es que pudo ayudar a Robert, pero ella le aclara que él no había ido a pedir ayuda, había ido a pedir permiso. De regreso en la ciudad, Robert sorprende al corrupto detective Masters, a quien a costa de tortura le extrae la información sobre las demás operaciones de Pushkin. Así lo obliga a llevarlo a una fábrica que servía como fachada para cubrir su centro de operaciones, el lugar donde preparaba sus cargamentos de dinero sucio. Lugar en el que, después de dominar al líder de la seguridad del complejo, despide a los empleados obsequiándoles fajos del dinero de Pushkin. Después, Robert obliga al detective Masters a reportar el lugar de la mafia al departamento de policía y, por ende, también a entregarse como cómplice. Hacer lo correcto esta vez, pero no sin antes obtener de él más información para seguir dañando a la organización de Pushkin. Masters es arrestado por sus crímenes, y los oficiales quedan absortos ante la cantidad de mafiosos entregados y la inverosímil cantidad de dinero sucio que estaban por incautar. Mientras tanto, Robert obtiene la información con la que Masters había asegurado su retiro. Un registro de las cuentas, los movimientos y las millonarias transacciones de la organización de Pushkin, las mismas que Robert también envía a las autoridades para que sean intervenidas. Ante la incapacidad de sus hombres para atrapar a McCall, Nikolai convoca a un grupo especial para la tarea, a cuyo líder informa de la situación durante una cena. Sin embargo, segundos después de que el hombre fuera al sanitario, Robert aparece frente a Nikolai portando los lentes ensangrentados del sujeto, al cual obviamente había aniquilado, y entre varias cosas, le da la opción de elegir terminar su campaña siempre que Pushkin también retire sus actividades de la ciudad. Le da la oportunidad de elegir hacer lo correcto, oferta que el ruso rechaza y por lo cual la guerra queda declarada de manera oficial. Después de eso, Robert vuelve a atacar las operaciones de Pushkin, incendiando sus barcos petroleros y haciéndole perder aún más millones de dinero sucio. Ante tal hecho, la presión de su jefe lleva a Nikolai a forzar un enfrentamiento, tomando como recurso a las personas del entorno de Robert. A través de una llamada, Nikolai informa a McCall que tenía en su poder a varias personas de su entorno laboral, sus amigos, personas a las que aniquilaría si no se entregaba. Nikolai y sus hombres esperan a Robert en el supermercado, lugar en el que también tenían a todos los rehenes. Después de crear un señuelo, Robert sorprende al guardia que custodiaba a Ralphie y lo aniquila. Después, con su ayuda, también se encarga del que tenía a los rehenes, a quienes libera con instrucciones específicas a Ralphie. Mientras el hombre conduce a todos afuera del supermercado, el equipo de Nikolai se dispersa para iniciar la búsqueda, y es así que todos comienzan a caer presas de Robert, quien los observa morir sin inmutarse en lo más mínimo por su sufrimiento. Uno a uno, los hombres de Nikolai son asesinados por McCall sin mínimos esfuerzos, exceptuando por uno que, pese a las numerosas heridas, siguió luchando hasta caer, dejándolo también herido y cansado y siendo ayudado por Ralphie, a quien instruye para activar una trampa que termina con el último sicario. Con todos sus hombres muertos, Nikolai es sorprendido por Robert, quien con una pistola de clavos inutiliza sus miembros uno por uno, dándole una muerte lenta y dolorosa ante la que tampoco se inmuta en lo más mínimo. 3 días después, en Moscú, Vladimir Pushkin toma una ducha tranquilamente, hasta que la luz de su baño se apaga y se percata de que había alguien más en la habitación. Robert se revela y anuncia la razón de su visita: tomar la cabeza de la serpiente.
Pushkin cuestiona sus actos preguntando qué era lo que ganaba con eso, a lo que Robert simplemente responde, paz. Ante tal afirmación, el criminal le ofrece comprar para él esa paz, pero no obtiene ninguna respuesta. Robert se había ido, pero no sin dejar un cable de electricidad que al ser alcanzado por el agua del lavatorio, desata una descarga que electrocuta y acaba con Vladimir Pushkin. Mientras él, ya habiendo aniquilado a todos los guardias que lo custodiaban en su lujosa mansión, sale de ella sabiendo que todo había terminado. Al fin. De vuelta en casa, Robert es alcanzado por Alina, quien con una apariencia totalmente diferente, le cuenta que al despertar en el hospital, encontró un sobre con casi $10,000 y un pasaje para irse del pueblo. Algo que asumió era para cerrarle la boca por lo sucedido. Pero aún sin saber ni entender lo que había ocurrido, la sonriente y liberada joven agradece a Robert por su ayuda, por la oportunidad de rehacer su vida. A partir de ese momento todo cambió. Robert decidió ser lo que siempre fue, y así inició un servidor donde cualquier persona que necesitara ayuda podía contactarlo, sin importar dónde ni la magnitud del problema. Es así como llega hasta Turquía en busca de una niña que había sido separada de su madre por su propio padre, un hombre que no tenía interés alguno en la pequeña y que solo se la había llevado para castigar a su madre. Como siempre, Robert le da la oportunidad de hacer lo correcto, pero ante su arrogante negación se ve obligado a hacer uso de la fuerza. La niña es entregada a las autoridades y después devuelta a su madre, sin explicación alguna. Para continuar con su cruzada justiciera, Robert asume un trabajo que le permita patrullar diferentes lugares y conocer a más personas: el servicio de taxi. Así también, cambió de domicilio para mudarse a un barrio popular donde también pudiera ayudar a más personas. Lo único que no cambió fue su hábito de lectura. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Bélgica, una pareja de esposos son asaltados y asesinados en su propio domicilio, delito que los agresores cubren como un crimen pasional y un suicidio. Habiendo sido informantes del gobierno estadounidense, el asesinato o supuesto suicidio de la pareja de belgas es informado a Susan, quien decide iniciar una investigación al respecto. Mientras tanto, por medio del taxi, Robert descubre casos como el de una joven que fue drogada y abusada, a quien recogió por la llamada de sus propios agresores para que fuera llevada a su casa. Habiendo notado el terrible estado de la chica, Robert la conduce a un hospital para que le den los cuidados necesarios y regresa con los déspotas sujetos que abusaron de ella, a quienes esta vez no les da la oportunidad de hacer lo correcto, golpeándolos, haciéndoles heridas y fracturándoles huesos como castigo por sus aberrantes perversiones. De vuelta en su casa, Robert encuentra ahí a Susan, la única amiga de su antigua vida que aún sabía de su existencia y que lo visitaba por el cumpleaños de su fallecida esposa, su única interacción de tipo cercano y familiar. Su corta reunión culmina con Susan despidiéndose de Robert y contándole sobre su viaje a Bruselas para la investigación del suicidio. En dicha ciudad, la mujer investiga la escena del crimen junto a su compañero y amigo, el agente Dave York. Según lo que observaba, lo ocurrido en ese lugar no había sido un suicidio, algo que la perturba y que Dave también parece notar. De vuelta en su hotel, algunas horas antes de regresar a su país, Susan aborda un abarrotado elevador hacia el piso y cuarto donde estaba hospedada, lugar en el que es atacada salvajemente por dos hombres, y aunque la mujer lucha y logra herir y golpear varias veces a sus agresores, termina atrapada junto con ambos. Poco después, Robert recibe una llamada de Brian, el esposo de Susan, para informarle sobre su muerte, su asesinato, motivo por el que viaja hasta Washington para rendir sus respetos y averiguar qué había ocurrido. Según lo informado a Brian por la policía de Bruselas, lo sucedido era un crimen común, un robo que terminó mal. La agencia le prometió encontrar al culpable de su muerte, pero tanto Brian como Robert sabían que esas eran palabras vacías, por
por lo que él mismo comenzó su propia investigación, examinando las pertenencias devueltas y descargando los archivos de su celular. Mientras tanto, en Bruselas, los asesinos de Susan eran aniquilados con un explosivo, un plan de eliminación de cabos sueltos ejecutado por otros dos hombres. En casa, Robert analiza las grabaciones del hotel antes de que Susan fuera asesinada, descubriendo una pista muy importante que decide compartir con alguien más. Dave York, compañero de Susan y también su propio ex compañero de campo, a quien después de muchos años revelaba aún estar con vida. Robert comparte con Dave su descubrimiento. Susan nunca apretó el botón del elevador. Los hombres que la atacaron, los que también estaban en el elevador, siempre supieron en qué piso estaba hospedada. Y la herida con la que falleció fue una acuchillada en un lugar específico, una técnica de combate que revelaba que todo estuvo preparado desde un principio. Revelación ante la que Dave pliega su apoyo a la investigación de Robert. Sabiendo eso, estudia también el caso que Susan había examinado antes de morir. Evalúa las conclusiones forenses y simula los informes para determinar si eran veraces, descubriendo también que eran incorrectos. La pareja fue asesinada por un tercero en aquella habitación. Susan iba a develar ese encubrimiento, y por eso fue asesinada. Hallazgo que también comunica a Dave por medio de una llamada telefónica. Poco después, el servicio de taxi de Robert es tomado por un hombre que, al verse descubierto, intenta matarlo con un cuchillo, por lo que McCall hace maniobras con el auto, forcejea y lo golpea hasta que logra ponerlo a su alcance y aniquilarlo. Después de deshacerse del cuerpo, Robert se da cuenta de que su cubierta había sido expuesta, por lo que decide quemar su auto y desaparecer del entorno en el que estaba. La tarde del día siguiente, mientras Dave departía en casa junto a su familia, Robert aparece en su puerta y se presenta ante su esposa e hijas. Al narrarle el atentado que sufrió el día anterior, le entrega el celular del sicario para que Dave lo investigue, pero Robert también hace una llamada al último número con el que ese hombre se había comunicado, el celular de Dave. Al verse expuesto, el hombre confiesa todo. Después de su desaparición, el gobierno cerró su agencia y abandonaron a todo el personal. Él y sus compañeros tuvieron que buscarse un nuevo oficio, y dado su entrenamiento, se volvieron privados. Uno de sus trabajos los condujo a la pareja en Bruselas y Susan iba a descubrirlo todo. La mujer aún estaba viva cuando Dave la encontró. Fue él mismo quien la asesinó. Pero la confesión no concluyó ahí. Dave lo conduce ante todo su antiguo equipo, hombres que también habían participado en aquel crimen. Algo que para ellos no fue personal, solo un trabajo más. Pero para Robert, nada de lo que decían era justificación. Su problema era que habían asesinado a su amiga, y por eso, él iba a matarlos a todos y cada uno de ellos. Y después de tan osada declaración, simula amistad con el grupo para hacerse llevar con la esposa de Dave hacia el centro de la ciudad, salvando su seguridad en aquel momento y dejándolos totalmente consternados. Poco después, el grupo de Dave sale a cazar a Brian Plummer, el esposo de Susan, otro cabo suelto en su operación, pero Robert se anticipa y lo saca del peligro. Repiten el proceso en el departamento de Robert. Pero aunque él ya no estaba ahí, encuentran a un joven adolescente con quien McCall desarrolló una amistad mientras lo estuvo orientando para que no caiga en delincuencia ni pandillaje. Un rehén para asegurarse una ventaja. Mediante el teléfono, es el mismo Robert quien establece un lugar para su duelo. El viejo pueblo costero donde antes vivía, lugar que había sido evacuado debido a una poderosa tormenta. El equipo de cuatro hombres conduce hasta el pueblo y comienzan la búsqueda, pero McCall ya tenía todo preparado. El primero de ellos cae con el cráneo atravesado por un arpón. El segundo es sorprendido, acuchillado múltiples veces y abandonado a morir. Para el tercero, prepara una trampa con pólvora y lo vuela en una explosión que lo deja eviscerado. Y siendo Dave el último con vida, usa su carta oculta, el rehén,
el muchacho a quien promete ejecutar si Robert no se entregaba sin luchar. Una reacción rápida de McCall evita que el joven muera de un disparo, y aprovechando las distracciones por la tormenta, Robert sube hasta la torre desde la que Dave estuvo buscándolo, y después de una difícil pelea, lo aniquila y lo lanza a las rocas, desapareciendo entre las olas del mar. Después de rescatar a su joven amigo y pasar un pequeño tiempo recordando su anterior vida en esa vieja casa, Robert vuelve a dejar su entorno, pero mejor de lo que lo encontró, con una esperanzadora pintura para quienes fueron sus vecinos, con un jardín restaurado y con un mensaje de superación. Frente a las olas del mar, Robert piensa en lo que le deparará el futuro, pero habiendo restaurado su vieja casa, al menos por un tiempo, tenía otra vez un hogar, su viejo hogar. Esa es la historia del Justiciero, The Equalizer, hasta el momento. Una de nuestras sagas de acción modernas favoritas porque nos presenta el mito del héroe o del vigilante combatiente del crimen de una manera diferente, sin capas ni superpoderes. Solo un hombre aparentemente común, con una rutina diaria y una vida ordinaria. Alguien que podría ser nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino, el empleado de una tienda, etc. Robert McCall es un hombre con un pasado oscuro y con muchos actos de los que no se siente orgulloso, pero que pese a eso, es poseedor de un sentido innato del bien y el mal incorruptible, de una incapacidad de conformarse frente a la injusticia y de un profundo conocimiento de la violencia, parte muy importante de su pasado. Es en un punto avanzado de su vida que Robert afronta su más grande disyuntiva, el cumplir con una promesa y seguir siendo uno más en el mundo, o abrazar su propia identidad y hacer algo con las habilidades que tiene para mejorar ese mundo. Un desarrollo de personaje que es continuamente referido mediante los títulos y conceptos de los libros que lee. Primero, El viejo y el mar, libro del que el mismo Robert hace una interpretación refiriendo que en este mundo uno tiene que ser lo que es, un conflicto con el que él mismo lidiaba desde que conoció a la joven Alina. Posteriormente habla sobre un libro que narraba la historia de un hombre que creía ser un caballero en un mundo donde ya no existían los caballeros. Una muy breve descripción de Don Quijote de la Mancha. Robert también se encuentra en una situación similar, lidiando con su deseo de hacer una diferencia en un mundo donde existe un sistema que prohíbe hacer lo que él quiere hacer. Mientras establece la página de contacto en la que personas en busca de ayuda pueden comunicarse con él, el libro que está leyendo es El hombre invisible de Ralph Ellison. Libro que, aunque tiene un contenido mucho más político, sí tiene una referencia respecto a la nueva etapa de la vida de Robert. El usar la ceguera de la sociedad para convertirse en un hombre invisible, y de ese modo, poder llevar a cabo sus actividades como vigilante. Dicho sea de paso, esa escena final es una referencia a la serie original. Mientras que el Robert McCall de Denzel se pone al alcance de los indefensos por medio de una página web o un portal de internet, el Robert McCall de los 80s lo hacía en los periódicos, mediante un aviso y un número telefónico. Mientras que la primera película tiene más eventos importantes por ser los detonantes de su cambio de parecer y el inicio de su vida como justiciero, eventos que no tenían relación con él en un primer momento, en la secuela, Robert se ve en una cruzada personal por la cercanía con la víctima, y sin embargo, los eventos significativos para su propia historia son más simples. La segunda cinta da la sensación de desviarse un poco de la temática principal por las largas secuencias de los casos particulares que atiende, sobre todo el de Miles Whittaker, pues si bien la historia busca concientizar sobre los peligros a los que la juventud está expuesta por falta de guía y malas compañías, su participación para la historia principal, tal como pudimos ver en nuestro resumen, puede reducirse simplemente a la de ser el rehén de Dave York y sus hombres. En conclusión, Equalizer es una saga de acción, con espectaculares escenas y muy buenas actuaciones, pero cargada de frases y mensajes que van más allá de una simple película. Los dos días más importantes de tu vida son el día en el que naces y el día en el que descubres el porqué. Frase del escritor Mark Twain, y no podríamos estar más de acuerdo con él. La gran interrogante de la humanidad,
la que muchos nunca logran descubrir es precisamente el por qué están en el mundo. ¿Cuál es su misión? ¿Su propósito? A veces decisiones equivocadas nos llevan al lugar correcto. Uno nunca sabe de qué modo descubrirá su propósito en la vida, pero sea lo que sea que hagamos, si aprendemos y no nos detenemos, siempre nos acercaremos a ese objetivo. En este mundo tienes que ser lo que eres. Suena simple y redundante, pero en una sociedad tan polarizada, con tantas reglas, limitaciones y luchas de poder, asumir una propia identidad y vivir de acuerdo a ella es un lujo que solo los fuertes logran alcanzar. Finalmente, una lección tácita. Si vis pacem en parabellum. Nadie puede negar que la paz es la más noble y altruista de todas las aspiraciones, pero para preservarla, hay que estar dispuesto a pelear. No aman las historias en las que los abusivos, los inescrupulosos o los criminales son tratados con la misma vara con la que ellos miden. A nosotros nos encantan. Los derechos humanos son para los humanos, no para los monstruos. Recuerden que la tercera y última cinta del Justiciero traerá de vuelta a Denzel Washington en un nuevo entorno y con la compañía de una actriz con la que protagonizó otra de sus espectaculares películas de acción, una con un concepto muy similar. La ya adulta Dakota Fanning vuelve a compartir pantalla con Denzel, y para los que vimos y también nos encantó la gran película Hombre en Llamas, no podríamos estar más emocionados. ¿Les gustaría que hagamos la reseña de la tercera y última cinta del Justiciero? Los leemos en los comentarios. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.